colorado por la pregunta. Competencia con los chavos jóvenes, a ver quién llega primero y a ver qué encontramos cada uno. Nosotros, Juanito. A ver, nosotros vamos a llegar primero. Los chavos chicos. Y por acá andan los chavos chicos que van a otro lugarcito, así que vamos a unas ruinas que nunca hemos andado, y vamos a ver si tenemos suerte nosotros en llegar o si ellos tienen suerte en llegar. Así es, a ver si le llegamos primero. ¿A quién le llega primero? ¿Los jovenazos aquí? ¿O los viejitos aquí? ¿O los viejitos acá? Yo lo siento por ellos, Juanito. Yo también. ¿Por qué? Porque no van a llegar. Mira, aquí hay trance, algo está pasando. Y aparte, lo siento por el David también, con las bromas. David, cuídate, David. No, todo bien aquí. No van a llegar. No saben. Oílo, Juanito, que no vamos a llegar, dice. No, hombre. Ahorita vamos a recorrer atrás de todas esas montañas que están ahí, miren. Todas esas montañas, ahora no trajimos a cochillos, vamos a llegar en la troca porque vamos a subir a una montaña altísima que está ahí, que nunca hemos llegado. Y esperamos llegar el día de ahora. Vamos a llegar el día de ahora, pero tenemos que cruzar un río. Y de allá para acá cuando bajemos, que vengamos todos cansados. Le vamos a ayudar, sí, sí. No es eso, Junior, no iba a decir eso. Que nos pueden pegar unos a... Bueno, ¿torzones? No, torzones no, David. No. Calambres ahí, porque viene caliente uno, ¿verdad, Juanito? Sí es. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Suerte, chicos, a ver si es cierto que la hacen. Igualmente. Nosotros le vamos a los chavorrucos. Así es. A ver, pónganos comentarios, ¿a quién le van? No, para los chavorrucos que han llegado muy alto. Y a ver qué cosas encontramos interesantes. A ver quién encuentra lo más interesante. ¿Cómo dice? No la hace. Vamos y sacamos una indita. Oiga, que no la hacemos. Ah, no. Llegando arriba la vamos a hacer. Córtale, viejón, ahí estamos. Quédense con nosotros porque esta aventura aquí comienza. El camino va a estar largo. Va a estar muy largo este camino. Así que vamos a ver cómo nos va, Juanito. No, vamos a hacerla porque la vamos a hacer. Miren nomás hasta dónde vamos. No venimos bien armados, mi raza. Miren, recuerden que la seguridad todo el tiempo es lo primero. Y es de que esperen lo mejor, que no nos caigamos y todo va a estar bien. No, y luego mira hasta dónde vamos. A lo mero alto ya de la sierra que está allá. No la van a hacer. Hierro colorado por la pregunta. Bueno, Juanito, pues llegó la hora. ¿Está? ¿Listos? Ya la pensamos mucho por media hora. Sí, sí, ves que la cosa no va a estar fácil. Yo la miraba de cotorreo, pero ya miré que es cotorreo y medio. Mire nomás. Allá a lo alto de la montaña que allá se mira unas ruinas, vamos a ir a ver si son o no son. Bueno, chicos, ustedes también están pensando, ya están con los brazos cruzados. No, estamos viendo a ver si es que van a ir, van a subir o se van a ir en tenis. A ver si nos vamos a ir en con pantalones o en vestido, van a ir. Vestido, como ven, viejo, no nos tienen fe los chavalones. Bueno, pues ya nos vamos. Suerte, vale. Matadores. Que les vaya bien. Suerte, David. Don Juanito, suerte. Así es. Hoy Don Juanito te dijo. Don Juanito. Vámonos, ya la estamos pensando mucho. Bueno, ahí nos vemos. Suerte. Suerte, matadores, porque nos queda muchísimo por andar. Mandamos el dron y ni tan siquiera el dron llegó hasta allá,
solo que tenemos que bajar y luego volver a subir allá. Y no hay opción. Si lo toman o él lo dejan. Así es de que. Adelante. Sí, mira cómo está aquí la. La bajada esta. Vamos a bajar de nalga aquí como Juan. Se me que por allá, Juan, Juanito. ¿Sí? Por allá, Juanito, así. Lleva agua al río, ¿eh? Y ahí nos tiramos derechito hasta allá, hasta esa parte de ahí. Si los mogollones subían, ¿por qué nosotros no? Mira este desgreñado. Ahí está, esos somos nosotros y los jóvenes son los... No digas nada, Juanito. Qué tristeza. Aquí llegamos ya al río. Lo bueno que no lleva tanta agua. El pendiente que traía era cuando regresáramos. Pasar por aquí con, la, con los pies, las piernas calientes. Entonces sí, pero no. Miren nomás, aquí donde vamos subiendo, mire. Aquí nos encontramos lo que un día fue una ruina. Y como aquí estaba el agua, otra. Ándale, aquí está otra, mire. Miren, aquí está la otra. ¿Otra? ¿Tres? ¿Tres? Aquí era, miren, donde... Ahí está, mire. Ahí está, aquí viene. Y aquí está el otro. Y tiene que haber más aquí. Y esto lo hacían porque aquí estaba el agua. Aquí era donde ellos sembraban. Ahí está marcada, miren, el cuadro. Fíjense, y apenas vamos a... Apenas tenemos poco, de ir caminando. Fíjense lo que uno se encuentra aquí. Ahí están, miren. Una, dos y tres. Ahí abajo ellos pues era donde sembraban. Ahí en la... En el río. Todavía nos queda bastante. Aquí vamos, miren, aquí vamos avanzándole. Pura subida pesada. En busca de los presidentes que tuvimos. Y tenemos que llegar. Así es. A las ruinas de los mogollones. Pues aquí vamos y todavía no llegamos ni a la mitad. No llegamos a la mitad. Estas montañas están muy engañosas por tanta vegetación verde que hay aquí. Y vamos a, como vamos caminando, nos vamos encontrando varias cañadas, varios cerritos de estos, y hay que subir, bajar, subir y bajar. Y si nos vamos por aquí derecho, todavía hay que subir como unas dos, tres veces. ¿Tres? Y luego ya agarrar el cañón para arriba. Nos vamos tirando por acá, pero está bien cerrado el monte, muy difícil para caminar. Y ya daríamos vuelta por allá, por aquellos lados. Ahí va el helicóptero, no le hablarían a aquellos allá. ¿Dónde? Los chavos jóvenes a lo mejor están en problemas allá. ¡Déjale! ¡No, Juanito, está para allá! ¡Más lejos! ¿Qué estará pasando, pues? Se cayeron, se lastimaron. Mira, mira. Está dando vueltas y vueltas, como que se anda buscando a alguien. Ahí va, derecho para donde están ellos, ¿eh? Ya nos empieza a poner complicado aquí. A ver por dónde vamos a bajar. Vamos a tener que barrernos por aquí, yo creo. Aquí sonó algo ahorita, pero no miramos nada. Quién sabe, sería algún venadito, pero no hay muchas huellas de venado aquí. Aquí se miran muchas pisadas, pero como de puma. Un animal de uña pasa por aquí. Probablemente sea un... Sean osos o pumas. Miren, esto era lo que escuchamos aquí, miren. Aquí va por aquí, aquí se barrió. Y aquí se miran las yemas de las patas del oso. Un oso, Juanito, bajó aquí. Yo creo que es el ruido que escuchaste ahorita. Aquí va, mira. Mira.
Mira cómo pasó aquí. Aquí, mira. Ah, sí, sí, es un oso. Aquí bajó por aquí. Yep. El ruido que escuchaste, ahí va, mira. Uh-huh. Ahí va, mira, aquí donde vamos a bajar. Y aquí está bien cerradito. Aquí si no agarro un oso, no hay más que ponernos. Ánimo, Juanito, ánimo. Ánimo. Ahí le llevamos. Bien cansado, pero ahí vamos. Ahí va. Llevamos 2 millas y media. Nomás que todo se mueve. Y aquí está, mire, muy complicado. Mira, mira nomás. Aquí todo cobra. Pero ahí vamos. Jalisco y Sonora no se rajan. No, 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 no. Ahí vamos al 1,500,000. Muy agresivo caminar por estos lugares. Muy resbalosas las piedras. Hasta los árboles, muchos árboles secos aquí por lo mismo que está la caída. Los nopales, miren. Miren nomás. La verdad es que no nos esperábamos que estuviera tan, tan complicado así como para venirse agarrando de las ramas uno para pa poder subir aquí. Estas partes de aquí así. Yo creo que ya vamos en la mitad, ¿no, Juanito? Más o menos. Ya, si no me equivoco, nos falta poquito para la mitad. Pero ahí la llevamos. Otra traba más aquí. Otra traba más. Donde no. Muy difícil de bajar, mira. No se puede aquí. La mera verdad que. Muy complicado. Ah, apenas vamos en la mitad. No. No es la mitad, ¿no? Allá, miren. En aquellos últimos que están allá. Desde allá no se divisaba, pero tiene muchas subidas y bajadas como esta. Y se está cerrando todo. No se puede caminar ya. No sé cómo estos mogollones subían y bajaban al agua. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Y por allá está el carro, miren. Ay, no va para que se den una idea. Ay, así, ahí está. Lejísimo, mira. Ya son 3 millas nomás de que ahí. Ahí nomás para que den una idea. 3 millas, y nos faltan 3 más por lo menos. Y lo peor y lo más alto. ¿Cómo me mira, compañero? ¿Igual, no? Igual. No, créanme, se me acuerdo, así le vamos a quedar mal a los escritores. Mire, tenemos que brincar ese cerro hasta el otro lado. Y aquí, luego aquí, mire. No hay pasada aquí, pa. No hay forma. Ahora sí vamos a quedar mal, me parece. Pues no tenemos pasada. No tenemos pasada. Todo aquí está. Está este cañoncito aquí, así que no nos deja pasar. Y si bajamos no puede subir. Y viene de lo alto de la sierra. Y nosotros vamos para allá, para aquel lado. Para allá, para arriba. Así que pues yo creo que vamos a tener que regresar, Juanito. Aquí vamos ya de regreso, miren nomás qué hermosura se mira para allá. Qué hermosura, en aquel camino que se mira allá, allá está el carro, en aquel camino que se mira allá. Allá apenas alcanza a ver muy lejos.
Yo creo que ya vamos a llegar noche, quién sabe. Quién sabe, se nos fue todo el día, fíjense, no alcanzamos a llegar. Lo que nos sacó mucho de onda, lo que nos sacó mucho de onda fue eso, las cañadas que tiene aquí. Y aquí vamos batallando ahorita igual, porque está el monte, es demasiado monte el que es aquí. Ya no sabemos por dónde tirarnos. Yo creo que vamos a llegar hasta sin calzoncillos a la casa. ¿No? Yo creo que sí. Ey, tú quítate de aquí, hombre. Estamos hablando nosotros. Se meten las flores, te fijas. ¿Verdad que sí? No hay forma. No. ¿Quién sabe cómo andarán aquellos por allá? Ojalá que les haya ido bien. Estamos incomunicados ahorita. Ojalá hayan llegado a su destino. Chicos rucos, estamos muy orgullosos de ustedes que nos ganaron. No puedo decir más que otra cosa más que felicidades. Felicidades a ustedes. Felicidades, la hicieron, ¿eh? Ganaron, nos ganaron. Nos ganaron de... Cuidado con resbalón ahí. Miren nomás. Qué cosa tan fea aquí. Un resbalón y vas para abajo. Cuidado. Hasta allá llegamos, miren, allá abajo aquel. Y el solecito ya está bajando. Y aquellos, en el último cerro, aquel que se mira allá, atrás, ahí andan ellos. Esperemos que hayan llegado. Ojalá que hayan llegado. Ya está la troca, mire. Bueno, pues ahí vamos avanzando poco a poco. Llegamos a una mesita aquí arriba donde se alcanza a divisar todo el río ya. Y aquí volvemos a encontrar lo que fue una ruina. Lo que fue una ruina. Aquí está marcado todo, mira, todo el cuadro. Y lo curioso es que para este lado de acá, para este lado de acá, hay puro voladero para allá, miren, puro cañón. Puro cañón. Y para acá, para este otro lado también, pero o sea, muy pegado al río se encuentra aquí esta ruina. O sea que aquí tenían una vista casi de 360 grados, mira. Y todas estas partes de aquí, así, todas estas mesitas que ya van a de caída al río, hay ruinas. Así que en aquel lado puede haber otra, y en aquel lado hay otra donde pasamos en la mañana cuando íbamos para allá, a lo alto de la montaña. ¿Vamos a volver un día, Juanito? Pues esperemos que sí, pero vamos a buscar otra entrada porque por esto no se hace. Miren, va. Qué chulada aquí donde andamos, ¿eh? Hey, bueno, traemos mucha hambre. Muchísima hambre, y hay mucho nopalito tierno, sabroso. Me han preguntado que si todos los nopales silvestres se comen. Bueno, no todos. No todos. Luego se mira el nopalito que se puede comer. Por ejemplo, este que está aquí, miren. Mira nomás, Juanito, este, mira. Mira qué chulada. Mira, tiernito. Mira. Mire. Mira. Así que ahorita nos lo vamos a comer. Le vamos a echar una poquita de sal. Tan bueno, vamos a hacer unos ahí de guisaditos. El hambre es la hambre. ¿Sí? Tan sabroso. Muy bueno están, ¿eh?
Ahorita vamos a ver si es cierto. Qué cosas tan sabrosas tiene la vida. Muy bueno, muy bueno. Riquísimo, riquísimo. ¿Gustas? Provecho. ¿Cómo va, Juanito? Ahí va, mire. ¿Listos? Hombre, tú dices este pelarlo. Guisadito con una quesadilla. Va a ver. Otro. Están muy buenos, ¿eh? ¿Sí lo probaste? Sí. No, sí, tienen bien tanta baba, ¿viste? No, estos no. No, hombre. Millas y millas caminamos por ahí, por entre medio de todos los cañones ramajales. Eso, ahí viene el helicóptero por acá. A lo mejor nos los mandaron, han de haber dicho, lo vamos a mandar a los chaburrucos para allá, a lo mejor lo ocupan, ¿no? Bueno. Le digo a Juanito que si no viene ponchado, dice, no, ¿cómo ponchado? Y dije que nos encontramos esta llanta aquí abajo en el río ya. Y estaba de bueno. ¿Tenía buen rodado? Sí, se perdió Juanito y anda conmigo. Yo pensaba que nos quedaba la entrada, que ya estaba, miren. Fíjense, ya anda conmigo y anda perdido. Andamos desorientados. ¿Sabes que nos pusimos de acuerdo, eh? Apenas vamos nosotros también llegando. Lo que son las cosas. Ya han de traer la cámara para grabarnos ahorita, Juanito. Si lo hubiéramos plantado, hoy, si no, hoy, hoy. No ha llegado, dice. ¿Digo? Sí. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Felicidades, felicidades, hijo. Gracias. Juanito, mira. Don Juanito, felicidades. Vamos, viejo. No, que no, mire. El gusto que me queda que ninguno llegamos. ¡No llegaron! ¡No! ¡No, no digas! No. ¡No, está bien lejos! ¡No, hombre! ¿Qué vamos a llegar? Estábamos 100% seguros que iban a llegar. Sí, pero pues es que nos atravesó un oso y luego puma, ¿no, Juanito? Puma, sí, de todo. Hasta un gorila van a decir. Hasta puercos, había los excrementos como que apenas acaban de bajar. ¿Ves? Jabalines, pues nos volvimos que nos agarran los jabalines. Sí, pero bueno, ya era para la otra. ¿Cuál será el próximo vamos plan? Vámonos, los invitamos allá, ¿no? Vamos todos. Pues no llegaron de verdad, pues los invitamos donde sí llegamos. Ajá. Ah, ¿no, nos van a enseñar ahí? Sí, está muy suave ahí. Eso está recomiendo. No, pues vamos a ir ahí, ni modo, hay que saber perder. Vamos. Hay que... en grupo, ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Quién aguanta y quién no da? Ah, ahí, ahí sí va a ser lo mismo. Ahí no hay ventaja, la misma distancia. Ahí nos vamos a dar cuenta unos con otros, ¿no? Sí. Para la próxima. Bueno. A medio de la semana nos ponemos de acuerdo. Next bueno. Time. Bueno, pues vamos a hacer una quesadilla ahora porque venimos muriéndonos de hambre ahorita. Ya nosotros ya comimos nopales. Traemos nopalitos aquí, ¿eh? Nopales, bananas, monstruos. Vengo bien acuatado. ¿Dónde está? Las nopales aquí. Los que no los conocen, se necesitan. ¿Nopalitos? Sí. Porque no los conocen, se me hace que no. ¿Usted cree? Mira la frente. Mira, sí, se los peló, ¿eh? Se los peló, Juanito, mira. Ahorita con una quesadilla, raza. Ya sabrán cómo nos vamos a poner de guapos. ¿Qué vamos a comer, viejón? Nopalitos. Dale. Nopalitos y una quesadilla. Vamos a hacer unas tortitas de harina ahorita. Dice Juanito que ya impuso las tortillas de harina, ¿va, Juanito? Sí, así es. ¿Comida de puro maíz? Yo puro de maíz. Pero ya me estoy acostumbrando. ¿Dónde? A lo bueno. ¿De Jalisco? No se raja, Jalisco. Jalisco no se raja. Nomás hoy. Nomás hoy, ahora sí. Pero no nos rajamos. ¡Córtale! No, y luego cuando íbamos allá arriba, ah, gritaba: Jalisco y Sonora no se rajan. ¡Ah, sí, poco! Sí, miraba, no. Y luego ya al ratito dijo, la estoy pensando. No, bueno, mis amigos, pues aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por haber sido parte con nosotros de esta aventura. Aquí nos despedimos con el mar de Cortés. Ay, sí, que no, Juanito, que así es. Así es. Y esto no se acaba aquí, ¿eh? Esto ¿verdad no que no? No, aquí no, no, viene la revancha. Viene la revancha, porque ya nos confesaron que no llegaron nada. No, sí, llegaron. No, no, ya nos dijeron que no, así estamos, que. Estamos tabla, estamos parejos ahorita.
Oh, sí llegamos. No, no, no llegaron nada. No, Junior, ¿para qué andas diciendo mentiras, Junior? No, 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 sí llegamos, vale. No, oh, ya. Sí, llegamos. Vamos a quedar para una próxima revancha, vamos juntos. Ahí está, está bien. Míralo, así no. Me lo vas a golpear, David, me lo vas a golpear. Mira, vale. No, pero para la siguiente vamos a ver quién. Vamos a ir todos juntos. ¿Quién es el bueno? Y a ver quién se queda atrás. Así es. Para la siguiente vamos a ir todos juntos y a ver quién se queda atrás. Ya lo dijo, Ya lo dijo. Ya dije. Chito, y nos acompaña para la próxima a ver cómo nos va. Eso. Chito. Eso. ¿Quién se pegó mi cielo? Así es. Los chavorrucos con los chavos jóvenes, raza. Vámonos. Vámonos. Eso. Bueno, pues aquí terminamos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos vemos pronto en el siguiente video. Qué felicidad, ¿verdad? Así es. Qué agusticidad. Así es, no llegamos al objetivo, pero... No la van a hacer para la otra. No la van a hacer. No, yo digo que no. Y bueno. ¡Y viva los chavorrucos! ¡Arriba!